La concejeira huye de polémicas, niega que haya habido improvisación alguna en el traslado de los puestos de las pulpeiras y afirma que la mayoría está de acuerdo con la nueva ubicación. O que realmente noticia que este goberno municipal en Dousanos tomou a decisión de reformar un recinto feiral que o Partido Popular non o fixo nos últimos 12 anos, que temos un recinto feiral degradado e que non cumple sanitariamente as medidas que marca a legislación e que, polo tanto, nos tomamos a decisión de facer unha reforma que custa máis de 1,5 millóns de euros. E iso é a noticia. Garza justificaba la elección de Oira como la mejor propuesta. Temos transporte municipal. Está, de alguna maneira, tan preto da cidade como estaba o recinto feiral. Temos saneamento, co cual non temos problema para ubicar unos baños provisionais que estarán os 6 meses ou 7 que duren as obras. Temos auga. Temos un pavimento de asfalto co cual non nos metía no problema de aillar pedra para as manchas de comidas e demais. E temos pues un espacio para aparcamento máis amplo que en calquera outra zona da cidade. Mañana se repartirán los puestos y el lunes la feria se celebrará ya en Oira.